Hola amigos, soy Manuel Canjeiro y esto es Manu Internacional desde Nueva York. Estas, amigos, son las comidas que sí o sí tenés que probar aquí en Nueva York. El hot dog de New York, quizá la comida más representativa de la ciudad. Está entre el hot dog, la pizza, para mí es el hot dog, y de luego la pizza neoyorquina. Estos localcitos, estos puestos que están por toda la ciudad, son todos de Sabret. Esa sombrilla que vemos ahí es la marca y es la misma que se usa en todos los hot dogs de la ciudad. Creo que la fábrica está en el Bronx. Así que bueno, vamos a comer uno. Yo no es que quiera comer, pero me debo a Mano Internacional. Hey, sir. One dog, please. Así que bueno, vamos a pedir un hot dog. $3 es el precio del hot dog. ¿Es una spicy? Spicy, please. Vamos a probar las picantes. ¿Ketchup, mustard? Mustard, please. A little. Un poquito de mostaza. Dejamos los $3 por aquí. Thank you very much. Así que bueno, la prueba de fuego, vamos a correr la servilleta. Y bueno, va a haber que probarlo. Muy bueno. Muy bueno. Muy rico. Tienen que comer esto. Obviamente, si vienen a New York, voy a sentar aquí al lado de la estatua de George Washington, en Wall Street, donde estoy, para comer este hot dog, mirando la New York Stock Exchange. No voy a hablar con la boca llena. La bolsa de Nueva York. Hot dogs, $3 en Nueva York. Amigos, otra de las comidas obligadas aquí en New York es probar las pizzas. Esta es la típica pizza de New York. Esta es una porción de queso y esta es una de pepperoni. $3 vale cada porción, $3 la gaseosa. Estoy acá en Little Italy, pero más o menos es así en distintas partes de New York. Así que bueno, vamos a probar. Se complica con una mano agarrando la cámara. Sí. Acá el amigo me está diciendo. Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos pizza de la abuela. Es el número uno que tiene para allá. Pizza de la abuela. Serie en pizza. Aparte es pizza de más alta. Es más alta. A mí me gusta, si yo soy de Argentina. Más gordita, un poquito más gordita. Claro, claro, claro. Esta es muy flaquita para la otra. Pero esta es bien típica de New York. Esta es del tipo de New York. Sí, sí, sí. Para la otra que está allá, es pizza siciliana. Sí. Se llama pizza de la abuela. Pizza de la abuela. Y la tendremos que probar también. Y bueno, ya me convencieron. Yo me convenzo fácil con la comida. Así que, bueno, vamos a probar esto. Está muy difícil para agarrarlo con una mano, pero bueno, ahí va. Muy bueno, muy bueno. Amigos, es momento de probar el bagel. El bagel es como un pancito, ¿bien? Es un pan, este de acá, vale $1.50, por lo menos aquí, estoy en el Rockefeller Center ahora. Así que bueno, vamos a elegir un bagel. Yo sospecho que a mí mucho no me va a gustar, pero bueno, hay que probarlo, uno se debe a su público y principalmente quiero mostrárselos a ver cómo es. Así que bueno, momento del bagel, uno de los orgullos que tienen aquí los neoyorquinos, están muy orgullosos de su bagel y es una de las comidas típicas de aquí. Así como está la pizza, el hot dog y demás, están los bagels. Bien amigos, yo tengo mi bagel y llegó el momento de la verdad. Vamos a probar el bagel de New York. Vamos. No es feo, es como un pancito medio duro, hecho de harina de trigo. Está bien. Yo no estaría tan orgulloso, pero bueno, este es el famoso bagel. Pruébenlo ustedes y díganme su opinión por ahí. Ya les encanta y bueno, soy yo el que no le encuentra tanto brillo a este pancito. Pero bueno, este es el famoso bagel de New York. Bien, y otra
otra de las tradicionales comidas aquí en New York que no tenés que dejar de probar son los pretzel, así que bueno, vamos a pedir uno. Lo puedo comprar en cualquiera de estos puestos callejeros, así que... Hi sir, one pretzel please. $3 el pretzel, lo mismo que el hot dog, ya, yeah. $3. Thank you very much. Así que bueno, llegó el momento, vamos a probarlo, señores. Good. Está muy bueno el pretzel. Así que bueno, a probarlo en tu visita a Nueva York.